vamos a darle un momento a ver si llega un agente. ¿Qué onda YouTube? Aquí les traigo otro video en español y si han visto mi video de cómo empezar con el aerógrafo para principiantes y este video nomás es una extensión de ese video, pues es para seguir enseñándoles cómo usar el aerógrafo para que se pongan más proficientes, para que puedan usarlo más consistentemente y puedan hacer líneas iguales y sin tener que tomar tanto tiempo o así. Vamos a hacer unos pocos ejercicios para poder empezar y lo que vamos a hacer es vamos a obtener un poco de toallitas y estas son toallitas normales, pueden conseguir de cualquiera y vamos a hacer un poco de pegamento spray adhesivo en aerosol. Es que dice adhesivo en aerosol. Un poco de esto, venden diferentes tipos de diferentes números. El más alto el número es el mejor que va a pegar. Pero normalmente como al 40 es más o menos lo que van a querer. Al 70 es muy pegajoso y ya más arriba de eso es permanente. Uno más leve está bien. Y nada más le van a poner un poco. Lo vamos a pegar aquí. Y si tienen preguntas, si quieren algo que les conteste, pónganlo en el chat. Esto es en vivo, los puedo contestar aquí de volada. Pero lo que vamos a hacer, vamos a tomar un poco de pintura. Yo aquí tengo pintura negra y lo que he hecho es la he reducida a cuatro partes pintura, una parte reducidor. Y esta combinación es la más normal y es una buena base para que se pongan impuestos a reducir su pintura y para que les salga finamente y para que no se les tape el aerógrafo o la botellita. Teniendo la pintura reducida nomás un poco les ayuda. Tómenlo en cuenta. Van a tener que estar seguros de su aerógrafo que esté limpio. Si está sucio les va a escupir y cosas así, pónganse seguros que lo mantengan limpio. También las botellitas, los hoyos tienen que estar limpias y tengan cuidado que la pintura también no se les seque adentro de las botellitas. Mixténla todos los días, denle una buena batida o agreguen reducidor si miren que se está poniendo medio gruesa. No dejen que se seque adentro de las botellitas. Lo que vamos a hacer es vamos a empezar por unas líneas. Si ya han visto mis videos, ya saben cómo hacer unos puntos y una línea, nomás es un punto que se mueve. Vamos a hacer unas líneas finas, duras y luego unas líneas flojas y como sombreadas. Y esto los vamos a hacer una y luego la otra y una y luego la otra y alternar pues para poder seguir el control del dedo y control de la mano a saber qué tan lejos y qué tan cercas tienes que estar del papel o de lo que vas a pintar para conseguir tus líneas finas. Vamos a empezar por ponerte cerquitas y jalarle como un cuarto del gatillo para atrás y vamos a hacer una línea derecha. Hay que usar la espalda para que te salga derecha. Si usas las manos no te va a salir tan derecha, usen la espalda lo mejor que puedan y eso usa tu cadera para que se mueva finamente de un lado al otro. Hacer una línea fina, algo así, no tiene que ser algo muy 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 fino y lo va mismo vamos a hacer, pero la vamos a hacer de un poco más lejos, también un cuarto de la gatillo para atrás, pero de más lejos, no tan cercas, para que le salga sombreado, algo así. Y las van a querer llenar toda la página haciendo uno y luego la otra.
y alternando, y eso les ayuda para saber qué tan lejos y qué tan cerca tienen que estar. So vamos a seguir. Y como pueden ver, no dejo ir al aire. Es muy importante no dejar ir al aire entre las líneas. Es bueno saber cuándo jalarle al gatillo y cuándo soltarlo para dejar la línea que empiece y cuando quieres que se termine la línea. Igual con el sombreado, no hay que dejar ir al aire. No hay manera, no hay razón para usar el aire. Usando el aire no es una técnica. Usando el gatillo para enfrente y para atrás es la técnica. So, no dejen ir al aire, el aire es consistente. Y estamos usando como 45 libras de presión, o como con casi como 3 barras, o 2 y media más o menos barras de presión. Y sí, yo antes practicaba estos como por 3, 4 horas al día, llenaba papeles, rollos, rollos tras rollos de toallitas me gastaba. Pero la verdad es que si aprenden y si se ajustan, se les hace como un lápiz, pues, y eso es lo que quieren, es que se les haga fácil, pues, a usar el aerógrafo. Y sí, ustedes las pueden hacer más cerca para que puedan sacar más práctica de un papel. Pero habrá para nomás para esta lección, nomás es un papel y simple. Y vamos a seguir aquí. Vamos a poner otro papel. Otro pedazo de toallita aquí. Y no hay que poner tanto pegamento, nomás levemente un poco. Así. Y se pega. Okay, no hay que llenar el papel de pegamento ni nada así, nomás levemente y sirve muy bien. So, lo que vamos a hacer ahora es hacer puntos, y igual vamos a hacer puntos finos y puntos sombreados. So, también a aprender cómo usar el gatillo, pero este es más rápido porque pues son puntos, no son líneas. So, es algo haciendo un punto fino y luego un punto sombreado. Un punto fino, un punto sombreado. Un punto fino, sombreado. Fino, sombreado. Fino, sombreado. Fino, sombreado. Fino. Y sigue y sigue. Y algo así. Y también hay que mantenerlas uniforme, pues hagan las derechitas y derechitas al lado, no se vayan por todos lados. Es bueno mantener control y saber dónde las van a poner, y no tener líneas o que no tengan conexiones entre los puntos. O sea, si su aerógrafo está limpio, si su pintura está reducida bien, no hay razón porque los puntos estén conectados. La pintura va a parar cuando dejen ir al gatillo y va a seguir cuando le jalen para atrás. Y hay que mover la mano y jalar el gatillo y moverse y para frente y para atrás al mismo tiempo para saber cuándo jalarle al gatillo. Igual, si tienen preguntas, pregúntenme y aquí les contesto. Igual, vamos a llenar el papel. Y algo así. Si pueden ver, nomás es de moverse para frente y para atrás, jalarle el gatillo cuando estén en posición, dejarlo ir, moverse a la siguiente posición y seguirle y seguirle. Igual, la más práctica que usen, que tengan, mejor que se van a poner. Igual, no suelten al gatillo, no suelten el aire.
que eso no les va a ayudar. So vamos a poner un poco más de papel. Igual yo les recomendaría practicar estos más de una vez. Yo nomás los estoy haciendo una vez para este video, pero si ustedes quieren aprender, es la más práctica que puedan tener, lo mejor. So, practica. Spray. Come on, give me some spray. Y este pegamento siempre se tapa, o no sé, hay que destaparlo. Pero si van a, si cuando compren van a ver que siempre se anda tapando, o tienen que limpiar la tapa y bla bla. Pero sirve cuando quiere. So, nomás poniéndole un poco sirve. Nomás es para que se detenga ahí. So, el ejercicio que sigue es vamos a hacer el tipo E. Y lo que vamos a hacer es vamos a hacer líneas delgaditas para arriba y gruesas para abajo. Y otra vez, pero sin dejar ir al aire y sin. Y todas conectadas, pues algo así. Como pueden ver, es nomás de ponerse cerquitas cuando vayan para arriba y alejarse un poco y jalarle un poquito más al gatillo cuando vayan para abajo y dejarlo ir y igual pegarse y no, línea fina hacia arriba y gruesa hacia abajo. So, si se ponen impuestos a moverse, a jalarle al gatillo y moverse para enfrente y para atrás, es algo para mantener control del aerógrafo, pues. Y eso es bueno porque no todas las líneas que vas a pintar van a ser iguales. Todas, hay unas que van a ser de gruesas a finas y de finas a gruesas. Y no hay momentos que vas a tener que moverte de una línea gruesa a una línea fina. Cuando estás dibujando, dependiendo de lo que estás haciendo. O si quieres pintar algo y siempre quieres que te salga igual, hay que saber qué tan lejos o qué tan cerca estás de del material que estás pintando. So, les sirve muy bien, es algo, muy bueno para practicar. Igual llenar todas las páginas. Algo así. Y eso es bueno practicar igual. Todo es en el dedo, en controlar el dedo y controlar la mano, qué tan lejos y qué tan cerca. Es muy bueno mantener las dos manos en el aerógrafo para que tengas un poco más control, para que te use, puedas usar como un estabilizante, pues, de tu mano a la otra mano. So, lo que vamos a hacer es vamos a poner otro papel y este último ejercicio es para que se pongan más a gusto con su aerógrafo. Ya si pueden hacer puntos, si pueden hacer líneas, si pueden hacer líneas gruesas a finas, lo siguiente que os recomendaría es comprarse un mejor pegamento que este, porque este no sirve. Sí, así pasas, no todo el tiempo sirve muy bien. Y este es medio chafón, so por supuesto que se va a tapar. Pero bueno, ya no quiso jalar, so vamos a tener que pegar este con un poco de tape.
Si no tienen pegamento, es muy bueno usar tape también. También usar tape sirve muy bien. Y no, más es de tener el papel aquí arriba. O si están trabajando en una camiseta, en unos clips o unas agarraderas de cualquier tipo, sirven muy bien. Igual, nomás es para detener el papel aquí. Algo así, unos pedazos de tape sirven igual. Lo siguiente que vamos a hacer es, bueno, que se pongan a gusto a hacer su nombre, ¿verdad? Si pueden, si viven en un país que tienen letra pegada, es bueno aprender su nombre en letra pegada y nomás denle un poco de estilo y no pónganse a gusto de hacer su nombre. Algo así, nomás pónganse a gusto, háganlo muchas veces. Yo practicaba mi nombre por horas a la vez. Y la verdad es que es muy bueno ponerse a gusto a pintar algo, ¿verdad? Pero es también muy bueno aprender a salirse de esa zona, pues, de a gusto. Pues ya cuando aprendes a hacer tu nombre, es muy bueno empezar a practicar los nombres de los demás. Pues si tu mejor amigo se llama, Daniel o lo que sea, es muy bueno, en vez de practicar tu nombre, practicar el nombre de alguien más, y así te pones a gusto hacer diferentes líneas, diferentes diseños. Y la verdad, lo que estás haciendo es a querer ponerte tan proficiente con el aerógrafo que es casi como un lápiz. Lo más que practiques, si practicas tu nombre y cosas que son familiares, al rato ni te das cuenta que estás haciendo cosas con el aerógrafo que antes no pensabas. Igual con un lápiz, si aprendes primero a escribir tu nombre y lo aprendes a colorear, y luego después de un rato ya estás haciendo tus dibujos más finos y así. Es algo muy bueno aprender a hacer diferentes nombres, pónganse a gusto con eso. Y sí. Es algo muy simple, pero que les ayudaría mucho. Y sí, esa es la lección por hoy. No veo nada de preguntas. Sí veo que unos de ustedes están viendo, pero no veo nada de preguntas. Ahí le vamos a cortar. Gracias por ver el video. Si les gusta este video, denle un me gusta. Si no, denle para abajo. Si quieren más lecciones, si quieren más videos en vivo pintando en vivo, es algo que va a ser más seguido, que me ahorra tiempo, pues, a tener que grabarlos hacer todo para que se miren bien. Así puedo nomás ponerlos directo al YouTube y ustedes me pueden poner preguntas y aquí se las puedo contestar. Suscríbanse si quieren ver más. Y sí, nos vemos en el video que sigue al rato.